es italiano, el Pato Gutiérrez, la pelota pasa entre la barrera, blanda la reacción de Santilli, el primero para Curicó Unido en los 38. Es muy mala la reacción del argentino, si bien lleva violencia al remate, sus manos se doblan. Nuevo tiro libre, Lucho Valenzuela, qué golazo, la clavó arriba, imposible para el arquero Santilli, en el 88, 2-0 Curicó. Qué jugador rescató Marcoleta, Deportes Temuco, este Valenzuela, llegado del fútbol de la tercera división, se ha convertido en tremendo, tremendo jugador acá en Curicó. Sí, el profe a mí, en mí confía mucho. Creo que él en todas las pelotas detenía dice que le pegue yo, que vea a qué compañero buscar, que ahí vea yo y me maneje yo. En este tiro libre me tenía mucha fe, mucha confianza y le pegué con el alma, más bien decir. Y nada, uno pensando en la familia, por ahí en la mamá, creo que gracias a Dios me pudo salir el gol. ¿Con quién celebraste el gol? ¿Fuiste a la banca? ¿Abrazaste con tus compañeros? Sí, es que cuando hice el gol creo que me acordé del Pato, donde hizo ese festejo así. Más o menos. Claro, entonces le copié y después fui a buscar al flaco Segovia, que no lo vi porque se me tiraron todo encima, porque el flaquito me decía que haga un gol, lo iba a celebrar con él. Entonces fui para allá y de ahí no lo vi hasta el último. Parece que te tratan bien en Curicó Unido, ¿eh? Los jugadores más avesados que tú. Sí, no, ellos son todos de experiencia, a mí me ayudan mucho, me apoyan mucho y nada, pues yo los escucho a ellos y trato de hacer lo que ellos me dicen. Muchas gracias, Larry, que te vaya muy bien y como siempre, si quieres enviar algún saludo a tu familia. Sí, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi sobrino, mi hermano y mis amigos de Curicó, mi abuelita y mi tata que a lo mejor me están viendo. Hay un cariño para mi tía Violeta que a lo mejor va a llegar a la casa donde está viendo mi mamá y mi familia. Muchas gracias, Larry, felicitaciones. Muchas gracias a usted igual. En el corazón le saluda, profe. A grandes rasgos este partido bastante complicado, ¿no? Pero Curicó lo sacó adelante. ¿Qué es lo bueno y lo malo del Curicó Unido que vimos hoy día, profe? ¿Cómo está? Bien, siempre es bueno y alegra ganar. Ahora yo creo que siempre va a ser bueno ganar, sumar, más todavía en esta primera fase donde hay que sacarle ventaja al cuarto o al quinto. Y sacarle 11 puntos a esta altura yo creo que es bueno. Ahora, llevado a lo futbolístico, yo creo que hoy día fuimos más efectivos que efectistas. No jugamos de acuerdo a lo que veníamos jugando, pero el equipo fue inteligente al no encontrarse con su fútbol. Tuvo un buen ordenamiento defensivo, matizó de buena manera la salida explosiva y también fuimos muy efectistas y eficaces a la hora de aprovechar las pelotas muertas. Con dos tiros libres, marcar la diferencia no es malo, son tan dentro de las variantes de cualquier equipo en la parte ofensiva. Y nosotros las aprovechamos y eso tiene su virtud por sobre cualquier otra cosa. A veces un equipo puede ser incisivo, procurar jugar bien, pero si los resultados no se dan, obviamente que cuesta mucho más. Para nosotros va a ser más fácil seguir corrigiendo, porque cuando se está ganando y se corrige es mucho más placentero. Bien, súper contento, creo que tratamos de hacer las cosas bien, tratamos de hacer lo que nos pide el cuerpo técnico. Jugamos un partido bastante inteligente, si bien es cierto un rival difícil, y lo subimos a sacar adelante con una variante que es la pelota que tenía, que también este equipo lo tiene, y creo que nos vamos súper contentos, súper tranquilos y a esperar lo que viene la próxima semana, que también va a ser difícil. ¿Qué fue lo más difícil de día de hoy del partido? Creo que fue la presión que nos metió Coquimbo. Si bien es cierto, un rato estuvimos bastante complicados en la última línea, aguantamos bastante bien, no nos convirtieron en goles y eso premia también a la voluntad que tiene todo el equipo de defender el arco. Así que creo que esas son las cosas fundamentales que tiene este equipo. Creo que hoy rescato el tema de la unidad, del grupo, de la entrega de parte de todo, porque creo que Coquimbo igual se jugó sus opciones como para empatarnos y para llevarse el triunfo, y creo que nosotros nos arropamos, hicimos lo que nos pidió el técnico en el sentido de tapar un poco el tema de salida, pero tampoco no lo hicimos bien en el tema de la parte donde teníamos que atacar más, donde teníamos que tener más el balón. Ahí tuvimos un poco de debilidad, pero creo que después a la larga, con la tranquilidad que obtuvimos en el sentido de tratar de mantener el cero nosotros, nuestros jugadores también tuvieron la calidad suficiente para concretar y eso nos llevó al triunfo.
tu desempeño personal, ¿cómo lo calificas el día de hoy? Sé que no te gusta hablar mucho de eso, pero danos una opinión del trabajo tuyo hoy día, que fue bastante difícil. Yo creo que el trabajo mío se ve siempre bien cuando el equipo juega bien, cuando el equipo se une y está en la parte de la entrega. Creo que me sentí bien, positivo, pero yo siempre destaco un poco más el tema de la parte grupal, de la parte de equipo, porque creo que ahí yo me voy a ver bien siempre y cuando nuestro equipo se vea bien. Así que en ese sentido, contento conmigo, contento con el equipo, contento con lo que hicimos. Le ganamos un rival que está complicado, pero es un muy buen rival, y nos llevamos un triunfo muy bueno de visita.